Buenos días y gracias por acompañarnos a un nuevo seminario web de Hosteltour que hoy celebramos de la mano de Traveltour. Para ello vamos a contar con la participación del director general de la compañía, Tony Frau, y de su responsable comercial y de captación, María José Casado. Antes de comenzar, quiero recordaros que a la derecha de vuestras pantallas tenéis un apartado de chat en el cual nos podéis hacer llegar todas vuestras preguntas y dudas para que tanto Tony como María José las puedan resolver una vez que hayan terminado con sus presentaciones. Paso a saludar a los ponentes de hoy. Vamos a comenzar por Tony Frau. Buenos días, Tony. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días, José. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y contamos también con María José. Hola, María José. Hola, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Vamos a ver qué tal, qué se nos da el día. Perfecto, pues para conocer un poquito más la compañía, qué es lo que hace, vamos a comenzar con un pequeño vídeo de un minuto y a continuación Tony empezará con su presentación. Vamos con ello. Bueno, pues creo que ya todos estáis viendo la presentación. Ante todo, pues muy buenos días y gracias a todos los asistentes por estar ahí. Agradecer también a Hosteltour esta oportunidad que nos da con sus webinars de hacer conocer un poquito más el modelo Traveltour, aunque es bastante archiconocido dentro del sector de distribución, pero nos hemos tenido la oportunidad de hacer este webinar sobre todo con el objetivo de fortalecer un poquito la marca y reforzar, dijésemos, y recordar a las agencias de viajes un poquito nuestro ADN y nuestra propuesta de valor dentro de los grupos de gestión, ¿no? Que es donde ahora mismo estamos enmarcados. Espero que la presentación sea lo más amena posible. Yo simplemente comentar que estamos viviendo hace un año momentos muy, muy complicados por parte de todo el sector turístico. Las agencias de viajes son de las que más están padeciendo. Yo recientemente, en una entrevista que me hacían, hablaba de si las agencias saldrían fortalecidas. Difícilmente nadie va a salir fortalecido de una crisis como esta. Hablar de que vamos a salir más reforzados es un poco utópico, ¿no? Pero la verdad es que lo que sí creo fervientemente es que las agencias independientes tienen mucho más músculo, tienen mucha más cintura que lo que son las grandes agencias, ¿no? Y entonces siempre he creído que, en este caso los pequeños, podemos salir de alguna manera mucho más airosos de esta crisis, que pues, desgraciadamente pues, se va a llevar a muchas empresas por delante, ¿no? Yo simplemente el mensaje es pues, dar, digamos, todos los ánimos a los que nos estáis escuchando y a los que no, a esas agencias minoristas que están día a día al pie del cañón y que, como os digo, hace un año que estamos padeciendo esta pandemia, esta crisis sanitaria y una crisis económica que parece no tener fin, ¿no? Vamos a ser positivos, ¿vale? Vamos a esperar que la recuperación del sector, pues, con la vacuna y con todas las medidas sanitarias, pues volvamos pronto a estar un poquito al pie del cañón y retomando esas ventas que poco a poco están, al menos llegando a la intención de viaje, está por parte de los clientes. Y si os parece, empiezo ya con la presentación, ¿no? La hemos titulado un poco el quiere ser una agencia competitiva, porque creemos que, como decía el vídeo, pues la forma de vender viajes y la forma de tratar al cliente ha cambiado en estos últimos años. La pandemia lo ha acelerado todo, la manera de contactar con nuestros clientes ha cambiado de alguna manera también o cambiará la forma de vender
y de llegar a tu cliente, y creemos que en Travel Tool tenemos todos los condicionantes y herramientas para que os sea mucho más fácil estar al pie del cañón dentro del negocio de las agencias, ¿no? Ante todo, primero, pues os voy a hacer una pequeña introducción de un poquito quién es Travel Tool, cuál es nuestro ADN y un poquito de historia de lo que es Travel Tool a nivel grupo turístico, ¿no? O empresa de servicios, como lo llamo yo. Nuestro origen, como sabréis, pues venimos de Logitravel Group, una compañía que se fundó en el año 2005 ya, con la marca madre, la OTA, o la agencia online logitravel.com, y que poco a poco en estos años, ¿vale?, con unos 15, 16 años de aventura, pues estamos, digamos, ya consolidados como un grupo, no una red vertical, como se viene denominando otros, sino como un grupo turístico global, ¿no? Donde además del negocio B2C, tratamos el negocio B2B de las agencias con Travel Tour y Is My Travel como marcas de distribución, una marca Traveltino, que es la contratadora a nivel hotelería, la contratación directa de hoteles, un banco de camas como Is My Rooms a nivel global, a nivel mundial, y recientemente una compañía, Is My Hotels, es una compañía, una cadena hotelera que hemos creado recientemente, como os digo. Estamos presentes en unos 10 países, nuestra facturación global en el año 2019 fue de unos 800 millones y, como veis, tenemos, o siempre hemos tenido, que somos una clara vocación al segmento vacacional. Siempre hemos sido pioneros de alguna manera dentro del sector turístico de ofrecer productos dinámicos, ¿vale?, y empaquetados de una manera sencilla, de una manera práctica, tanto para el cliente final como para la agencia de viajes. Hablemos de Travel Tool. Y si hablamos de Travel Tool y un poquito cuál es nuestro ADN, Travel Tool nace en 2009, ¿vale? La sede está en Palma de Mallorca, como sabéis. Y al final, más que grupo de gestión o central de compras, a mí me gusta definir la empresa como una empresa de servicios, porque realmente lo que ofrecemos es esos servicios a un conjunto de asociados, ¿no? Nos gusta ofrecer una solución integral. Siempre hemos sido, de alguna manera, muy conscientes de las necesidades de las agencias de viajes, sobre todo las agencias de viajes independientes, y siempre hemos intentado solo dar soluciones integrales para que una agencia de viajes lo tenga todo a mano dentro de lo que es la plataforma, ¿no? Nos dirigimos a agencias, dijésemos, perdonad si se ve una pantalla, nos dirigimos a agencias, pues, agencias multicanal, agencias que de alguna manera busquen una tecnología y busquen un producto competitivo para ofrecer a sus clientes y, sobre todo, y últimamente que se viene hablando mucho de este término, que persigan una transformación digital en su negocio, ¿no? Entonces, yo, como os decía, es decir, tenemos todos los condicionantes para ello. Aplicamos tecnología, somos tecnólogos, ¿vale? Y sobre todo aplicamos tecnología al sector, ¿vale? Sobre todo porque creemos que la comodidad, el ahorro de tiempo para los agentes o para las agencias de viajes son claves en este futuro mundo digital, ¿no?, del sector de agencias de viajes. Luego, lo que trabajamos muy directamente es el concepto de multicanal o omnicanalidad, como se viene llamando ahora, ¿vale?, para que las agencias de viajes las ayudamos de alguna manera a estar al pie del cañón de cara, dijésemos, a estar con el mayor contacto posible con su cartera de clientes. Esto es un tópico también que se está utilizando mucho en estos últimos años, pero nosotros, dijésemos, ya veréis que dentro de lo que son las herramientas ofrecemos estar a la agencia de viajes en todos los canales posibles, ¿vale? Y de alguna manera también muy condicionado por parte de las agencias de que estén presentes en un B2C, estén presentes en la oficina física o en su piso, estén presentes en redes sociales. Entonces, creemos que también es una manera, dijésemos, de trabajar esa futura transformación digital. Para hablar de Travel Tool y sobre todo para centrarnos todos en esta presentación y el saber quiénes somos, yo he puesto aquí un poquito de la historia de lo que es Travel Tool, porque a nosotros se nos han conocido en diferentes etapas y es muy importante centrar un poquito el qué ha sido Travel Tool desde sus inicios y qué es Travel Tool ahora mismo, ¿no? Primero, yo destacar una etapa que es, creemos que es donde nació todo. Travel Tool nace en 2009, ¿vale? Y hasta 2017, donde teníamos ese logo de Travel Tool Agencias, nacemos, dijimos, conscientes de que teníamos que ser el aliado o el partner estratégico para una agencia de viajes, ¿no? Y sobre todo, nuestro claim en aquellos años era el producto, tecnología, marketing, ¿vale? Porque ya ofrecíamos, intentábamos ofrecer una solución integral, que realmente no lo era, pero sí que intentábamos
tener, digamos, las tres patas que tenía una red vertical o una online, que era un producto, digamos, al alcance de pocos, una tecnología única en aquellos momentos y un servicio de marketing, porque realmente nos convertíamos, digamos, en una central, digamos, de compra de un producto único y para hacer marketing, digamos, a los clientes, ¿no? Entonces, nacimos con ese ADN, nacimos para luchar realmente, para competir contra las redes verticales y online, que realmente tenían esas tres patas, que era producto, tecnología, marketing, para sus agencias propias. En pocos años nos convertimos en líder de comercialización de esa plataforma, de la famosa plataforma de producto, dijésemos, con nuestros proveedores propios, con un producto dinámico del grupo Logitravel, pero también de terceros, porque también incorporamos poco a poco durante los años producto de terceros, pero nuestro ADN venía del producto dinámico y al final nos convertimos en líderes porque consolidamos, dijésemos, como clientes unos 1.000 puntos de venta, accediendo directamente puerta a puerta, dijésemos, a la agencia de viajes y manteniendo en aquellos años la compatibilidad total con los grupos de gestión, ¿no? Éramos un proveedor que no tenía acuerdos directos con grupos, sino que íbamos directamente a las agencias a venderles ese concepto de plataforma, producto, tecnología, marketing. Nos posicionamos en España, pero también en Portugal, ¿vale? Con una alta cuota de mercado y en 2013, pues, iniciamos la expansión a Italia, Francia y también en mercados como Brasil o México. La segunda etapa de Travel Tool llega en 2018, ¿vale? Cuando nos reconvertimos al grupo de gestión. No voy a entrar en detalle de por qué esa reconversión, pero al final, durante muchos años, como os digo, habíamos sido únicos y pasados los años creíamos que teníamos que dar un cambio estratégico y un cambio organizativo. Y lo que hicimos fue realmente, pues, separar de alguna manera nuestra área de servicios de nuestra área de producto y plataforma. Y de ahí nacieron esas dos marcas que veis ahí, que es Travel Tool y Services como grupo de gestión, empresa de servicios, y SmyTravel como la comercializadora del producto, proveedor, plataforma, como nos venía llamando. Y así seguimos a día de hoy, ¿no? La intención era que teníamos que hacer un pack más completo de lo que era Travel Tool hasta 2017, e incorporamos dentro de esa empresa de servicios pues todo un abanico, dijésemos, de acuerdos con proveedores terceros, turísticos o no turísticos, herramientas, funcionalidades que permitieran de alguna manera hablar de esa solución 360 que es la que estamos aportando ahora mismo a la agencia de viajes. Y poco a poco, y en dos años, pasamos a liderar el ranking de grupos de gestión, pasando de 450 oficinas a 500, a 600 y llegando a unos 700 puntos de venta a finales de 2019. Y a día de hoy, pues a día de hoy, pues cuando arrancamos 2020, pues como todas las empresas, con un 2019 que había sido muy, muy positivo en cuanto a resultados, pues teníamos todas las esperanzas en cubrir un 2020 espectacular. Como decimos, en marzo se nos truncó todo, ¿vale? Y nuestro objetivo en esos momentos, antes de la pandemia, era de alguna manera ampliar ese portfolio de servicios y herramientas y focalizarnos sobre todo en ese proyecto de transformación digital del que igual se venía hablando tanto y tanto durante tanto tiempo, ¿no? Pues cuando llega la pandemia, pues se materializa de alguna manera, no por el hecho de la pandemia, sino porque las empresas en general y las empresas del sector van a tender muchísimo a una concentración mayor, pues estamos formalizando, como sabéis y como habéis venido leyendo por los medios de comunicación, una joint venture entre SmyTravel, Travel Tool y Soltour, ¿vale? Que está en vías de materializar, ya está, digamos, 100% integrados, pero claro, la parte de competencia, papeleo y todo esto todavía no está firmado 100%. Y a día de hoy, después de esa crisis y de esa etapa de pandemia, pues como todos los grupos, pues hemos ido perdiendo puntos de venta, es una realidad. Aún así nos mantenemos unos 600 puntos de venta. Es verdad que hemos perdido fuelle respecto a año 2019, pero tampoco no nos preocupa porque seguimos ofreciendo e intentamos ofrecer el mayor número de servicios, ¿vale? Y sobre todo lo que hemos hecho ha sido adecuar la cuota a las necesidades del mercado, ¿no? Sobre todo por eso, porque durante este último año, pues hemos intentado estar lo más cerca de las agencias y hemos intentado estar un poquito ayudándolas, sobre todo con el tema de cuotas, reducir costes, porque como todos sabéis ha sido un año nefasto, digamos, para nuestros negocios, ¿no?
Y poco más en cuanto a este primer bloque. Ahora os paso directamente con la amiga María José, ¿vale? Que os venderá, os intentará vender y os intentará plasmar un poquito cuál es nuestra propuesta de servicios para que conozcáis un poquito más a fondo lo que es Travel Tool internamente. Ok, María José, adelante. Ok, gracias, Tony. Pues sí, pues vamos a ver las herramientas, los productos y los servicios con los que cuenta nuestro grupo para facilitar y optimizar el día a día en una agencia de viajes. Perdona un momentito, a ver si veis mi... Vale. Bueno, pues proponemos una solución 360, ¿vale? Una solución 360 porque es la respuesta a las necesidades de la gente de viajes de hoy, ¿vale? Y todo ello es fruto del estudio que hemos ido realizando tras estos años de experiencia, como ha comentado Tony, trabajando con agencias de viaje. Estar cerca de los agentes pues nos ha permitido detectar sus necesidades para ofrecerles herramientas digitales y servicios que ayuden a rentabilizar su día a día, a competir en un entorno donde continuamente aparecen nuevos players y así poder estar al día y, sobre todo, tecnológicamente avanzados, ¿vale? Proponemos 8 propuestas que vamos a ir viendo con más detalle en esta presentación. La parte de producto, pues empezamos con la parte de producto y negociación con proveedores. Contamos con acuerdos con prácticamente todas las mayoristas. En la intranet que tenemos del grupo están todos los acuerdos con la información sobre comisiones, condiciones, Rappel. Hay más de 170 proveedores, cada uno con su ficha, con la información general de cada proveedor, información de sus productos, destinos. En esta ficha se indican también los contactos comerciales de Booking para que dentro de la misma herramienta tengáis todos los accesos, ¿vale? Hay posibilidad de habilitar o deshabilitar un proveedor con el que la agencia no quiera trabajar de todo el portfolio que ofrecemos y se configura o no se configura a través del autologin, ¿vale? En la parte de producto SmyTravel Sol Tour, pues bueno, con SmyTravel tenemos un buscador hotelero que permite buscar por localización en mapa, por dirección. Es un buscador muy completo, con un montón de integraciones, siempre te da disponibilidad en tiempo real y la agencia pues puede reservar, el cliente también puede reservar y además tenéis la opción, las agencias, de poder modificar incluso comisión en el proceso de reserva. Es un producto que se parametriza, el producto SmyTravel se parametriza según cada agencia, ¿vale? ¿Qué vamos a tener también dentro del producto de SmyTravel? Pues un comparador aéreo. Tenemos un buscador multi-GDS. Trabajamos con los 3 GDS, con Amadeus, con Galileo, con Sabre. Además, integramos low cost. Tenemos tarifas negociadas y, además, el sistema te permite ofrecer opciones de multitarifa en el proceso de reserva al cliente. Es decir, cuando se hace una búsqueda, se selecciona una tarifa y si esa tarifa tiene posibilidad de mejorar añadiendo servicios, se te ofrece en el proceso de reserva para que lo puedas indicar a tu cliente. Todas estas mejoras pues las tenéis también disponibles en el B2C que veremos posteriormente. Aparte, el consolidador de cruceros, que es algo muy valorado en nuestra herramienta. El consolidador de cruceros es la mejor tecnología que hay a día de hoy, ¿vale? Tenemos incorporadas pues todas las navieras. Además, os permite tener un portfolio de producto disponible para el cliente, la reserva online siempre. Y aparte de todo este producto, también tenemos paquetes y tours con un producto dinámico que permite al cliente y a vosotros configurar ese paquete a medida de las necesidades de cada cliente, ¿vale? Por supuesto, todo esto también disponible en la oficina web que os ofrecemos y que veremos más adelante. Y con Sol Tour, pues, como ha comentado Tony, recientemente hemos hecho una joint venture y nos provee Sol Tour que es especialista en producto Caribe e islas. Toda esa parte de tour operación que a SmyTravel le falta porque tiene un producto bastante más dinámico, ¿vale? Y, bueno, la propuesta de la B2C, nuestra web para vuestro cliente final, es una web que se puede personalizar, tiene todo el producto que comentaba de SmyTravel integrado, producto totalmente dinámico para que el cliente pueda hacer su viaje a medida, en el que la agencia, como os comentaba, marca su propia rentabilidad, es personalizable y responsive,
Se usa el dominio propio de la agencia, ¿vale? Muy importante, que podéis tener vuestro propio dominio, es una web segura, os permite tener todo el escaparate de servicios disponible a vuestro cliente. Es interesante porque a día de hoy tener una web es necesario, todos lo estamos viendo, el internet ha cogido mucho terreno y en este caso el contar con la web que os facilitamos os permite tener presencia online, tener un escaparate virtual, dinámico, totalmente actualizado, porque la ventaja es que esa actualización la hacemos nosotros, la agencia no tiene que estar pendiente de esa actualización. Podéis incluir widgets para personalizar vuestra propia web, añadir chat online, añadir ofertas flash, se puede personalizar con la inclusión de producto propio, contáis con un microsite para poder cargar vuestro producto propio. Nosotros en este tiempo también lo que hemos hecho es reforzar ese producto de las agencias. Sabemos que hay agencias que tienen un producto del que ya llevan trabajando durante mucho tiempo y damos esa opción de que también lo podáis incluir en la web. Y como os comentaba, es un mantenimiento 365 días al año. Es decir, la web está siempre actualizada. Muy importante. Que no os genere un trabajo adicional, salvo la carga de vuestro producto. ¿Vale? Otro de los fuertes y de los servicios que ofrecemos a las agencias es la parte de propuestas de marketing, ¿vale? Nosotros generamos campañas como en la misma línea que una red vertical a disposición de las agencias independientes. Les damos esas herramientas para que puedan competir. Tenemos un calendario de campañas generadas con proveedores, con producto propio. Enviamos newsletter a los clientes y, en nombre de la agencia. Contamos con redes sociales, con contenido para que la agencia también pueda compartir en sus propias redes. Y, bueno, la parte de cartelería digital y escaparate, todo lo que es marketing para que podáis utilizar tanto en escaparates como en medios digitales, ¿vale? Y una de las cosas que hemos incluido y que tiene mucho valor, sobre todo ahora, como comentaba Tony, que se está hablando mucho de la transformación digital y surgen nuevas necesidades, es que podéis integrar dentro de la web el pixel de Facebook y el código de Google Analytics. Algo que os va a ayudar a medir y a analizar todo el comportamiento de vuestro cliente en la web, ¿vale? Es algo muy importante y muy enfocado a todo este tema de transformación digital. De generar datos de cliente y de conocer mejor a vuestro cliente. Como propuesta de servicio, como hablábamos, la parte de transformación digital es algo que nosotros le damos mucho interés. Lo que necesitamos y lo que queremos es que las agencias estén al día, que tecnológicamente estén formadas y por eso hemos desarrollado un programa de transformación digital que hemos empezado este año. Es un programa muy dinámico, lo vamos creando en función de las necesidades que detectamos de las agencias y la idea es pues que las agencias sean autónomas a la hora de poder generar sus contenidos digitales, de poder hacer sus campañas en redes sociales, de poder tener conocimiento de todas las herramientas que tienen a su disposición para facilitarles ese trabajo, ¿vale? Esto lo vamos tratando en el programa de transformación digital, que tenemos una sesión semanal con todas las agencias del grupo. Y, bueno, las herramientas es otra de la parte que nosotros fomentamos mucho con las agencias de viaje, dar herramientas digitales para optimizar el día a día. Tenemos un CRM de presupuestos online que permite que esos presupuestos estén a disposición de todos los trabajadores de la agencia, es decir, tenéis un CRM donde cualquier agente puede acceder a los presupuestos que haya dado cualquier compañero, un gestor documental con todos los documentos que se necesitan en el día a día para trabajar en la agencia de viajes en cuanto a contrato de viajes combinados, a renuncias de seguros opcionales con el cliente, reclamaciones a proveedores. Son todos documentos que tenemos a disposición de las agencias visados por nuestro departamento legal. Y, por supuesto, una edición de material gráfico donde podéis manipular todo el material gráfico que nosotros hacemos para que se pueda personalizar, añadir logos y añadir cualquier otro texto que queráis dentro del banco de imágenes que tenemos en el sistema.
bonos regalo, más creatividades, un rotativo TV para todas las agencias que tienen ese escaparate y que quieren mantener de forma digital. Mucho, das una visión mucho más moderna de cara al cliente y además está actualizado automáticamente por Travel Tool, con lo cual es muy cómodo de cara a las agencias. Contenidos para las redes sociales, los contenidos del microsite de producto propio, foro y el campus, que ahora veremos un poco más en detalle. La plataforma de campus es una plataforma donde nosotros tenemos todos los contenidos de formación de proveedores, formación nuestra, toda la formación digital que requiere la agencia. Es una formación continua. Nosotros creemos en esa formación continua de la gente de viajes. Nuestro sector tenemos que estar al día de muchísimas cosas. Entonces, la idea es que tengáis un único punto de formación completa y accesible desde vuestra intranet para que podáis, tanto vosotros como si tenéis agentes de viaje trabajando con vosotros, puedan acceder y puedan hacer un seguimiento de esa formación que tienen en marcha. Y como servicios, pues por supuesto que contamos con servicios de consultoría y legal, jurídica, trabajamos con Legal Step, Finantur, Gesintur, con Windac como asesoría también para la parte de transformación digital. Y, por supuesto, tenemos incorporado para dar ese servicio global a las agencias el software de gestión con Gesintur. Tenemos GApp incluido dentro de la cuota que facilitamos a las agencias para que tengáis todo en el mismo entorno. Como comentaba Tony, lo que nosotros hemos estado detectando todo este tiempo son las necesidades de las agencias y recientemente hemos incorporado también el software de gestión para que dentro de la cuota ya tengáis todos los servicios incluidos. Vale, aparte de nuestro apoyo continuo desde central, desde las asesorías y desde la parte comercial y de dirección del grupo. Y bueno, yo creo que esto es a nivel de servicios, creo que os he explicado un poco todo. Nosotros os ofrecemos muchísimas herramientas tecnológicas y os damos formación para que le saquéis partido a todas estas herramientas que ponemos a vuestra disposición. Y Tony, pues cuéntanos un poquito la parte de condiciones para que las agencias estén al día. Gracias, María José. Bueno, pues evidentemente ha sido un resumen, dijésemos, lo que ha hecho María José de todo lo que aportamos a la agencia de viajes. Comprender que tampoco no queríamos aburriros porque cada tema y cada diapositiva y cada funcionalidad y cada herramienta conlleva una formación muy, muy detallada. Es decir, son muchos los puntos que hay que tocar cuando damos de alta una agencia de viajes y son muchos, dijésemos, porque creemos conveniente que la agencia lo tenga todo a mano, ¿no? Sin que tenga que ir a buscar servicios fuera del grupo. Como resumen y condiciones, pues os cuento, es decir, resumiendo, somos un grupo que aporta tecnología e innovación. Somos de alguna manera también una plataforma B2B que a día de hoy en algunos aspectos sigue siendo líder en el sector. Tenemos todo un abanico de producto, tanto de producto dinámico, del cual, como os digo, fuimos pioneros y en muchos casos seguimos siendo pioneros, del producto de paquetes, producto de combinados, producto de circuitos. Y cuando digo dinámico, ese con 3, 4, 5 clics, un agente de viajes puede cerrar un presupuesto y puede cerrar una reserva. Tenemos también consolidadores, como decía María José, de cruceros, de transportes, agregador de vuelos más trenes, coches de alquiler. Es decir, todo para que no tenga la agencia de viajes irse a buscar a otros proveedores, ¿no? Mantenemos unas condiciones muy especiales con nuestros proveedores estratégicos. Como os digo, es MyTravel, para nosotros es el proveedor de producto estratégico y ahora recientemente también se ha unido Soltour, que como decía María José, Soltour lo que nos aporta es un producto donde nosotros no manejábamos bien, que es el producto Caribe, y por eso nos hemos querido unir a un tour operador tradicional que maneja muy bien y que conoce muy bien ese producto. Un B2C que a día de hoy sigue siendo un B2C de primer nivel. Es decir, es un B2C que yo quiero recalcar que cuesta muchísimo dinero su mantenimiento. Está mantenido 365 días del año y cuando digo mantenido no solo técnicamente para que funcione, sino que también mantenido a nivel visibilidad de contenidos, producto, campañas, para que los clientes
lo que vean en ese B2C que tú tienes en la agencia sea lo mismo que tengas que ver en tu escaparate. Por eso el concepto de omnicanalidad y multicanalidad que creemos que la agencia tiene que aportar a su negocio. El marketing para mí es una clave dentro del portfolio de servicios porque intentamos que la agencia se despreocupe al máximo del concepto de marketing. Es verdad que al final la agencia tiene que aportar, digamos, su granito de trabajo para fortalecer esas campañas que hacemos mes a mes y sobre todo para que de alguna manera amplifique dentro de sus redes sociales, dentro de su oficina física, dentro de ese televisor de cartelería digital, dentro del B2C lo hacemos nosotros, pues todo el concepto de marketing que también se desarrolle en el ámbito global de la agencia de viajes. Importante para nosotros, algo que tuvimos que parar a principios de 2020, es el proyecto de transformación digital y que hemos reiniciado en ese 2021 y lo hemos reiniciado de alguna manera sin coste para las agencias de viajes, es decir, todo está englobado dentro de la cuota, todos los servicios de la transformación digital. Y al final, pues, todo aquello que aportan, dijésemos, todos los grupos de gestión o todos los grupos de compra, empresas de servicios, desde un CRM de clientes, el software de gestión, como comentaba María José, también integrado dentro de la cuota, formación continua, para nosotros también es clave de cara a las agencias y agentes que estén formándose continuamente en todos los sentidos, herramientas, producto, destinos, acuerdos con proveedores, por supuesto, no solo tenemos los proveedores estratégicos, sino que también nos debemos al resto de proveedores porque hay un abanico de producto que quizás no cubra el 100% a nuestros proveedores y hay que tenerlo en cuenta. Y los servicios de consultoría, asesoría legal, fiscal, merchandising, ¿vale? Y un conjunto grande de ayudas que ofrecemos a las agencias. Quizás la pregunta ahora, la pregunta a nivel condiciones sería, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar por este todo incluido? Esa es la pregunta que muchas veces hacemos a nuestros potenciales clientes, ¿no? ¿Tú qué pagarías por esto? Evidentemente, si os hacéis la pregunta, pues la pregunta y la respuesta es un sí. Nosotros cobramos cuota y cobramos cuota porque al fin y al cabo creemos que damos un portfolio, dijésemos, lo más amplio posible y por eso tenemos que cobrar una cuota porque si no, tampoco no tendríamos razón de subsistir, ¿no? Creemos que el cuánto es lo de menos. Nos hemos propuesto en esta presentación no decir el precio de la cuota. Os puedo decir que es una de las más reducidas, si no la más reducida ahora mismo del mercado, pero lo más importante es que nuestro objetivo es que no pagues la cuota en todo el año. Es decir, es verdad que estaremos cobrando una cuota mensualmente, pero también es verdad que os ofrecemos un plan de incentivos, ¿vale? Sobre todo basado en ventas, ya os lo avanzo, ¿vale? Para que a final de año digas, ostras, pues estar en Travel Tour me ha salido 100% gratuito y además tenéis unos rappels, unos overs, dijésemos, de los diferentes proveedores por ventas que se ofrecen durante el año. Está claro que ahora es muy complicado hablar de ventas y hablar de overs y hablar de rappels, pero bueno, destaquemos de alguna manera que cuando vuelva esa recuperación, pues intentaremos poco a poco que vuestra agencia sea lo más rentable posible, que también es otro de los fines que buscamos, ¿no? Y por supuesto, el resto de valores que al menos todos nos vanagloriamos, dijésemos, de delante de las agencias, es que ofrecemos cercanía con nuestros clientes, total transparencia, ya os lo digo, trabajo y esfuerzo constante, sobre todo pensando en nuestras agencias, en nuestros asociados, y repito, aunque sea un tópico, no son solo promesas, nosotros te lo demostramos en nuestro día a día, ¿no? Así de simple, nosotros no somos, dijésemos, un gran, dijésemos, grupo, somos un grupo que nació hace 2 años, intentamos de alguna manera ponernos en el día a día y sobre todo trabajamos con un grupo y con un equipo de personas que conoce perfectamente la distribución minorista y mayorista, porque la gran mayoría de nuestro equipo ha trabajado en agencia de viajes o en mayorista. No tenemos un compromiso de permanencia, no tenemos cláusulas abusivas en contrato, es demostrable, y no hay ningún tipo de letra pequeña, ¿no? Para más información, os invitamos que aquellos que estén interesados en una presentación más a detalle, en una pequeña charla, pues se vayan a nuestra web corporativa y a través de un formulario que está en el botón Contáctanos, pues nos dais vuestros datos, os llamaremos, nos pondremos en contacto y luego ya evaluaréis vosotros directamente si os resulta o no interesante Travel Tool para vuestro futuro
en la agencia de viajes. Finalizar simplemente que ya aprovechando el webinar ofreceremos una pequeña promoción de un primer mes gratis, ¿vale? Para todas aquellas agencias que se den de alta hasta el 30 de abril, pues daremos la cuota del mes de mayo gratuita, ¿vale? Y yo creo que poco más. Ha sido rápido, ha sido muy, muy resumido. Creo que ha sido claro y hemos intentado ser muy claros. Y ahora, por supuesto, pues turno para preguntas, respuestas, bueno, lo que el señor José nos diga. Perfecto, pues nada, en primer lugar, agradeceros a los dos, a Tony y a María José, toda la información que nos habéis dado y esta presentación que nos ha ayudado a conocer mejor lo que hacéis y lo que podéis ofrecer a las agencias, ¿no? Yo quiero recordar de nuevo a todos los asistentes que nos podéis seguir enviando preguntas, ya tenemos unas cuantas, pero nos las podéis seguir enviando a través del chat ubicado a la derecha de la pantalla y aprovechando que están aquí, tanto Tony como María José, pues os aprovecharemos de ellos y que nos resuelvan todas las dudas. Yo, si os parece, os voy leyendo algunas de las que ya han llegado, ¿vale? Os las pongo también en pantalla. En la primera de ellas era del usuario Amini Pariani y nos preguntaba, en el caso de cancelaciones o problemas con proveedores, ¿nosotros gestionamos directamente con el proveedor del servicio o es Travel Tool quien se encarga de ello? Tony, María José. María José, estás en mute. Sí, está silenciada. Está silenciada, María José. Si no, contesto yo, me da igual. Vale, como quieras. No, yo comentaba que como grupo de gestión, por supuesto que ayudamos a las agencias con cualquier gestión que tengan con proveedores. Es decir, nosotros mediamos si hay alguna reclamación con proveedores, pues tenemos contacto con ellos y, por supuesto, que intermediamos y ayudamos a la agencia. Llevamos haciéndolo en todo este tiempo, en todo este periodo, pues han surgido problemas, como decía Tony, pues ha habido, todos hemos sufrido esta pandemia y hemos sufrido situaciones incómodas y nosotros como grupo, pues hemos estado ahí ayudando también a las agencias con esas gestiones que necesitaban. Yo comentar, si os parece, respecto a esta pregunta, es importante porque cuando hablamos de Travel Tool, por eso he contado un poquito la historia, a veces se habla de Travel Tool y a veces se habla de Smile Travel, ¿no? Nosotros como Travel Tool, como decía María José, ayudamos en todos los sentidos, dijésemos, a gestionar todas aquellas problemáticas con proveedores, ¿vale? Que de alguna manera se atasquen o se bloqueen. Cuando hablamos de Smile Travel, las reservas Smile Travel, ¿vale? Smile Travel tiene un servicio operativo propio, tiene un servicio para tratar con proveedores porque realmente utilizamos, Smile Travel es un proveedor, ¿vale? Es un proveedor estratégico y es un proveedor, dijésemos, un distribuidor para la agencia de viajes. Entonces, es en esos casos donde Smile Travel es con el que la agencia habla, ¿correcto? Mientras que con el resto de proveedores es la agencia la que habla directamente con ellos. Perfecto, pues pasamos a la siguiente pregunta, en este caso de Belén Pascual, quien preguntaba quién consideráis vosotros que es vuestra competencia directa y cuáles serían las diferencias con ellos. Buena pregunta, hablar de la competencia. No me gusta hablar de la competencia, la verdad, creemos que, os lo digo claramente, nosotros nos hemos forjado nuestro camino, nosotros hemos hecho una carretera propia y hemos tirado por la línea que creíamos más conveniente. Es verdad que hay competidores en el mercado y hay competidores muy buenos, no os miento, y podía nombrarlos, ¿vale? Pero nosotros la diferencia que realmente creemos que aportamos, como os decíamos, es producto-tecnología. Es decir, es lo que realmente, incluso yo, que me llevo bastante bien con bastantes competidores y otros grupos de gestión del mercado, siempre tendemos a hablar de lo mismo. Digo, es que con vuestra tecnología nosotros, creo que nuestra diferenciación viene marcado por eso, ¿no? Bien, es verdad que al final todos nos parecemos, todos ofrecemos un poquito ese ADN de cercanía, ese ADN de tenlo todo a mano, pero realmente si yo tuviera que marcar un valor diferencial sería la tecnología, sería el B2C, sería estar muy cerca de alguna manera de agencia y cliente, ¿vale? Porque al final entendemos de alguna manera lo que requieren las agencias y sus necesidades y luchamos por de alguna manera, como decía el claim de nuestra presentación, la agencia sea más competitiva en todos los sentidos, ¿eh?
Así es. Yo creo que, como hemos comentado, tampoco hay un proveedor que sea buenísimo en todos los destinos, no existe. Pues en los grupos de gestión pasa un poco igual. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y el nuestro, como decía Tony, pues es la parte más tecnológica, la parte de servicios, de herramientas y de marketing con las agencias, que ayudamos mucho a su contacto con el cliente y hablamos mucho de omnicanalidad, y eso es un poco lo que nosotros ofrecemos. Perfecto, pues pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Recordamos que nos podéis seguir enviando a través del apartado de chat que hay en la pantalla. La siguiente la tenéis en pantalla, también era de Ani Pariani, y nos decía: al comprar un servicio, ¿el contrato de venta queda entre proveedor y agencia o entre proveedor Travel Tour más Travel Tour agencia? Espera, me estoy leyendo la pregunta otra vez. El contrato de venta queda entre proveedor y agencia, entre proveedor más trato de agencia. Yo creo, Tony, que siempre es el conflicto por nuestro histórico, lo que comentaba Tony. Todavía hay muchas agencias que confunden un poco cómo funcionamos. Como grupo de gestión, nosotros ponemos a disposición de las agencias un portfolio de contratos con todos los proveedores del sector, ¿vale? Con la mayoría de los proveedores del sector que tenéis dentro del grupo. En ese caso, cuando contratáis con un proveedor, el contrato y la relación va a ser entre la agencia y el proveedor, ¿vale? Otra cosa es cuando compráis un producto de SmyTravel, que en este caso el contrato será entre la agencia y SmyTravel como proveedor, ¿vale? Correcto. Creo que va por ahí la pregunta, y yo creo que también nos surge muy, muy a menudo por ese conflicto que tenemos con nuestro modelo anterior, ¿vale? Bien, luego Olga de Santos, aunque ya lo habéis comentado durante la presentación, pero nos preguntaba cuál es la cuota que cobra Travel Tool. De hecho, os hemos dejado un enlace en el chat donde podéis ver un poquito más a nivel de condiciones, cuotas, etcétera. Podéis contactar con ellos. Olga, yo te respondo. No es ningún secreto el tema de la cuota, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos marcado en esta presentación el no decir la cuota, porque queremos de alguna manera que, si realmente queréis ver un poquito nuestra propuesta completa, tanto de cuota como de plan de incentivos, os invitamos a que nos contactéis y os la contamos en detalle, sin ningún compromiso, por supuesto. Perfecto. Luego, Belén Pascual nos decía también: la agencia contratante de Travel Tour puede vender tanto a B2B como a B2C. ¿Cómo se gestiona que cada cliente o agencia vea su propia tarifa? ¿Contestas tú, María? Vale. ¿O yo? Me da igual. Como quieras, Tony. Si quieres contestar, no hay problema. A ver, cuando la agencia contratará el tool como empresa, repito, tiene acceso directamente al B2B SmyTravel, y luego nosotros le aportamos como servicio el B2C de cliente final. Al final es una réplica, es decir, el concepto de producto SmyTravel está englobado dentro del B2C. Tú tienes herramientas internas para gestionar la rentabilidad, digamos, de los productos, porque al final nosotros ofrecemos dentro de la plataforma un producto neto al cual tú le marcas un markup, ¿vale? Y puedes ver tanto por B2C como por B2B. Y al final, dijésemos, tú tienes que sacar esa rentabilidad, dijésemos, entre los dos canales. Luego es verdad que a nivel de consolidadores te ofrecemos un PVP y tú ahí marcas los gastos de gestión, los gastos de gestión B2B o los gastos de gestión B2C. ¿Vale? Pero realmente estás vendiendo mismo producto por ambos lados, que es lo que tratamos, digamos, el concepto ese de multicanalidad, de unicanalidad, que el cliente vea lo mismo en tu agencia de viajes online o en tu entorno de oficina web y en tu B2B cuando vaya a tu oficina a verte. Perfecto. Pues la siguiente pregunta, en este caso, era de Jürgen Hill. Nos decía: buenos días, ¿cómo integra el B2B con la aplicación financiera? ¿Es capaz de manejar los problemas habituales del sector? ¿Cambios en las reservas, diferencia en las facturas con los proveedores, etcétera? Gracias. Supongo que también se refiere a lo que es la parte de software de gestión. El software de gestión que tenemos incorporado como estratégico tiene un volcado automático, dijésemos, de todo lo que es las partes de reserva SmyTravel, como así, como otros proveedores, dentro de la herramienta de software de gestión. Eso significa que ahí dentro tienes, por una parte, el expediente que está en casa del proveedor, en la parte de SmyTravel, y por otra parte tienes ese mismo expediente reflejado en tu apartado contable. En la parte de SmyTravel gestionas todo lo que es la operativa de reservas, mientras que en la parte del software de gestión gestionas pagos a proveedores, cobros de clientes, facturación, albaranes, etcétera, etcétera. Creo que he contestado con esto, creo.
Bueno, si no, igualmente invitamos a Jürgen que nos lo diga, si no era exactamente la pregunta, a través del chat, y que se la podáis responder o se lo podáis aclarar. Pasamos también a la pregunta de María Ángeles Lucano, que nos preguntaba qué pasaría si tengo una cancelación de un producto. ¿Travel Tool se encarga de solucionar? Creo que va un poco en línea en la pregunta anterior, en si nosotros intermediamos o ayudamos a la agencia en determinadas gestiones. Pues como grupo de gestión tenemos ese servicio de poder ayudar a la agencia en un momento dado si algo se atasca, como decía Tony. Entiendo que va por ahí, es que no entiendo tampoco porque como grupo de gestión lo hacemos a diario. Vamos, si surge cualquier incidencia con un proveedor, nuestro equipo de contratación está continuamente hablando con proveedores. Entiendo que se refiere a eso. No lo sé si se refiere a otro tema. Bueno, pues igual, María Ángeles, si no era eso, por favor, dínoslo a través del chat. Nos quedan unos minutitos. Mira, ahora justo Jürgen nos decía que sí, que era lo que le habéis contestado y vale. Que le habéis dado claro. Daba las gracias. Entonces, si nos aclare si era eso exactamente tu cuestión. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso es de Carmen Muñoz y os preguntaba si se pueden contratar solo alguna parte de vuestros servicios. Por ejemplo, solo relacionado con la venta digital B2C. Esta la contesto yo. La respuesta es que al final, dentro del abanico de productos que ofrecemos y como empresa de servicios, podemos ofrecer, digamos, un B2C por fuera del grupo. Lo que pasa es que no es nuestra intención vender servicios fuera de. Esto lo comento porque simplemente a nivel económico y a nivel de condiciones varían muchísimo. También te invito, Carmen, a que, por supuesto, contactes con nosotros y te vamos a explicar un poquito los diferentes modelos. ¿Vale? Perfecto, pues también nos escribía María Ángeles y nos decía que era lo que le habéis contestado era su cuestión. Así que, perfecto, resuelta. Luego, Belén Pascual, de nuevo, nos preguntaba si podemos conocer algunos de los proveedores de lujo con los que trabajan para ver si la herramienta es de su interés. Sin problema, es decir, que nos pase la solicitud y le ampliamos toda la información que necesite. O sea, proveedores, trabajamos con todos los proveedores de primer orden. Es decir, no sé a qué se refiere con proveedores de lujo. Me imagino que serán proveedores que trabajen más un viaje de alto standing o algo así. No lo entiendo, pero vamos, que cualquier cosa, como decía Tony, que nos pasen a través del... contáctanos de la web corporativa nuestra y le ampliamos la información que necesite, por supuesto. Bien, luego Ani Pariani nos decía que la confusión surge entre la diferencia entre Travel Tool y Smile Travel. 100%, José. Ha dado en el clavo, es decir, al final en ese 2018, como os decía, hicimos esa segmentación para dividir a Travel Tool como grupo de gestión, empresa de servicios, y Smile Travel como tool operador o mayorista, dijésemos, no tradicional, porque nos gusta decir que no somos tradicionales por el concepto ese de producto dinámico que tenemos, pero es así. Y respecto a la siguiente, ya me adelanto, va muy en relación, en el consolidario, sí que hay un cobro de fee, Smile Travel cobra un fee reducido, ¿vale? Y luego vosotros, como os decía, podéis marcar de cara al cliente vuestro propio service fee, ¿vale? Para compensarlo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Perfecto, pues como nos quedan unos minutitos de esta hora que habíamos marcado, yo mientras vemos si hay alguna duda más, alguna pregunta, aunque realmente han llegado bastante. Pero no sé si hay alguna cosa que nos queráis recordar o que nos queráis reforzar sobre lo que nos habéis contado, tanto Tony como María José. No, yo simplemente lo que he dicho, que son momentos muy complicados por parte de las agencias de viajes y somos comprensibles con todo lo que está pasando en el mercado. Es decir, estamos muy, muy, muy conectados, decimos, con nuestros clientes y sabemos del día a día lo que está pasando. Comentar también, que no es publicidad, que también estamos dentro de un fondo de representación de agencias que se creó recientemente a través de la CEAF, con el cual también estamos luchando, dijésemos, por los derechos de las agencias de viajes, tanto en el plan de ayudas directo
que todavía no acaba de llegar por parte de nuestro gobierno, así como otro tipo de acciones a nivel generalistas que estamos tratando con CEAF, como el tema de revisión del contrato combinado de viajes, ayudas, dijésemos, directas o indirectas hacia el sector de agencias y un sinfín, dijésemos, de acciones que intentamos promover, ¿vale? Sobre todo con el fin de ayudar a nuestros asociados, ¿vale? Y somos muy conscientes de la situación actual y, repito, estamos intentando que la agencia asuma el menos coste posible, intentamos tener una cuota reducida, una cuota con un sinfín de servicios, los cuales todos tienen muchísimo valor y os podemos decir en petit comité con esos contactos que nos hará llegar un poquito qué es lo que ofrecemos y cuál es, dijésemos, realmente el valor de los servicios que ofrecemos, que es altísimo, creemos nosotros, ¿vale? ¿Veo algunas preguntas más? Eso te iba a decir. María Ángeles nos preguntaba si la formación para el manejo de la herramienta de la plataforma es a través de una plataforma web o si habrá un comercial que les explique el funcionamiento. Pues mira, siempre hemos hecho formaciones presenciales. Ahora mismo, por la situación, estamos haciendo más formaciones online. Pero por supuesto que tiene un comercial disponible para asistencia en cualquier momento. En central tenemos un equipo de soporte que atiende también cualquier incidencia que tengan las agencias en el manejo del día a día de las herramientas y formación. Siempre hacemos una formación inicial con todas las agencias que entran en el grupo y, por supuesto, como hablábamos antes, el tema de la formación continua que tenemos a través del campus. O sea que, por tema de formación, no hay ningún problema y nos encontramos con muchas agencias que se asustan con el tema de la parte tecnológica, que no están muy acostumbrados y siempre les decimos lo mismo. Es decir, nosotros vamos de vuestra mano, es decir, os vamos a ir ayudando. Y todo este proceso que estamos haciendo, todo este programa de transformación digital va muy enfocado a que las agencias, como comentaba, que sean muy autónomas en el uso de las herramientas y que cada vez les saquen más partido y puedan incluir esas herramientas en su día a día. Estamos al lado de las agencias desde siempre y es una de las cosas que nos caracteriza y es que es verdad que cualquier tema de formación, si hay que hacer refuerzos, se hace. Es decir, que en ese sentido no tenga ningún miedo de que no sepan utilizar herramientas o de que se vayan a ver un poco perdidos porque hay un equipo para atenderles. Estupendo. Y nos llegaba una pregunta más de Belén Pascual, que nos preguntaba si han contratado vuestros servicios a alguna agencia de viajes de lujo de nuestro país. Si se refiere a agencias que trabajen este nicho de viajes más personalizados y de alto standing, sí tenemos agencias que trabajan este nicho de negocio. O sea, dentro de las más de 600 agencias con las que trabajamos actualmente, hay muchísimos perfiles de agencias. Entonces, la ventaja que nosotros ofrecemos es que damos una herramienta muy global para que cada uno pueda utilizar en función de sus necesidades. Una de las cosas que comentábamos, hace mucho tiempo ya se habla de estar presente en Internet, ¿no? Y para eso requiere tener una web, un blog. Ahora mismo, lo que nosotros ofrecemos es una web que tiene todas las líneas de negocio, todos los servicios que tú puedes ofrecer a tu cliente. Con lo cual, si tu cliente te busca y encuentra tu web, ve todo lo que le puedes ofrecer. Pero aparte, tienes la posibilidad de especializarte y tener ese nicho dentro de tu producto propio que también puedes mostrar en la web. Entonces, sí, trabajamos con agencias que trabajan mucho el viaje a medida, un viaje muy especial, como agencias gruperas, como agencias que trabajan el vacacional día a día. Si quiere ver algún ejemplo, comento lo mismo, es decir, a través del formulario de consulta, si nos hacen la solicitud y quieren ampliar algún tipo de información, estamos disponibles para poder facilitar esta información, no hay ningún problema, ¿vale? Perfecto. Y luego José Miguel Lozada también nos preguntaba en qué ciudades tenéis comerciales. Si hablamos de comerciales, en este caso de venta, de productos My Travel. Están distribuidos por toda la geografía nacional, ¿vale? Y cubren prácticamente todas las regiones, ¿okay? Nosotros como grupo de gestión no tenemos comerciales al uso, ¿vale? Pero sí la parte de My Travel, ¿vale? La parte de nuestros turoperadores.
Perfecto. Luego Belén nos preguntaba por el tema de lujo, de nuevo, preguntaba si podía conocer alguna de las agencias de lujo con las que trabajáis actualmente. Lo dicho, que nos pase si quiere ampliar este tipo de información y nosotros le facilitamos y vemos algún ejemplo de agencia que está trabajando con nosotros y que nos diga un poco también sus necesidades y nosotros le podemos decir en qué parte le podemos ayudar, en qué parte podemos complementar esa parte de servicios que necesite. Y Olga nos preguntaba si proporcionáis la posibilidad de disponer de un blog a las agencias o si hay un blog común de Travel Tour. Las agencias pueden tener un blog, de hecho hay agencias que ya trabajan un blog propio y se puede integrar dentro de la parte que se puede personalizar con la web B2C que nosotros le damos, pueden integrar ese blog dentro de la web. Nosotros no proporcionamos un blog para las agencias. Realmente el blog yo creo que es una herramienta que es muy personal y debería de ser así en cada agencia. No puede ser algo que sea igual en todas porque el blog lo que hace es que tú posicionas tu producto y ese nicho en el que quieres diferenciarte. Entonces, nosotros sí que permitimos dentro de la web que tú puedas tener el acceso a ese blog a través de banner y de una serie de elementos que puedes personalizar, pero el blog no lo facilitamos ni lo damos. Otra cosa es que luego dentro del programa de transformación digital estemos hablando de un tema de formación de creación de blog, que eso es algo que está pendiente en el programa de transformación digital y en el que podemos ayudar a las agencias que lo necesiten, ¿vale? Y un poco en la misma línea, también Olga nos preguntaba si se proporciona una app. No tenemos una app, sí que hemos tenido empresas que han desarrollado una app, pero nosotros la app creo que es, y yo creo que cada vez pierden más interés las apps. Es muy difícil que un cliente se descargue una app. Sí que es interesante tener una web responsiva y que el cliente acceda a tu web en cualquier dispositivo, ¿vale? Sí. El tema de app se utiliza más a lo mejor para temas de fidelización, ¿vale? Y hay empresas que lo hacen. No sé si Tony, a lo mejor, que tiene más... Sí, a ver yo respondo a Olga. Es decir, app como tal, no. Nosotros desde hace unos cuantos años huimos del concepto app, sobre todo la parte de tecnología, porque tiene un coste de mantenimiento altísimo por la variedad de sistemas operativos que hay, que si iOS, que si Android, etcétera, etcétera. Lo que sí proporcionamos dentro de esa oficina web, pues entorno B2C, es una web mobile, que es una réplica exacta de lo que ven tus clientes en un escritorio o lo que ves tú dentro de tu oficina, ¿vale? Entonces, la web mobile está pensada, como decía María José, es responsiva y está pensada, dijésemos, para que tu cliente también pueda acceder a ese producto, a pedir un presupuesto, a pedir una información, incluso hacer una reserva por el teléfono móvil, ¿vale? Perfecto, pues lo dejamos aquí porque además estamos llegando al final de ese tiempo que teníamos marcado. Yo, bueno, antes de terminar, sí quiero recordar a todos los asistentes que van a poder ver la grabación de este webinar e inscribirse en los próximos en la página web www.hosteltour.com/webinars. Aquí tenéis el landing de este webinar como los próximos que vamos a hacer. Sin más, agradeceros de nuevo, Tony y María José, por vuestro tiempo, por la presentación y por toda la información. Y por supuesto a todos los asistentes por acompañarnos y que esperamos verlos muy pronto. Igualmente, José, gracias a todos. Muchas gracias, José. Hasta luego. Adiós. Chao.